Aquí ya lo tenemos. Damos a nuevo proyecto. Siguiente, ponemos nuestro nombre a nuestro proyecto. Cálculo, voy a poner yo. Y se crea nuestro proyecto. Como lo que queremos es ya hacer un frame, una calculadora en estilo de la de Windows, parecida a esta que se muestra aquí en pantalla, que la tenemos minimizada para ejemplos, tomaremos en cuenta que tenemos que crear un nuevo formulario, un nuevo frame. A este frame le llamaremos calculadora, lo guardaremos y queremos este mismo interfaz, o bueno, parecido, este mismo no, porque MC, MR, esas funciones no conozco qué hacen, por decirlo así. Entonces, aquí yo implementaré un título: calculadora taringa, pongámosle. Luego, donde nos aparecen los números, lo que utilizaremos es un campo de texto, ¿no? Esto lo que estamos haciendo es simplemente creando la interfaz. Bueno, aquí no se me grabó el nombre de calculadora taringa. Calculadora taringa, ahora sí. Aquí, cuando tenemos nuestro JTagFile, le damos a propiedades, porque no queremos que salga este texto de JTagFile 1, tampoco queremos que se edite. Al quitarle eso, que no lo podamos editar, se le va el color, así que venimos a Backgrounds y nuevamente le damos el color blanco, si tú le quieres poner otro fondo, pero eso ya es gusto tuyo. Igual que los números nos salgan al lado derecho. Una vez creado esto, implementaremos los botones. Yo aquí lo que estoy haciendo es poniéndole un tamaño de letra más grande al título. Bueno, me pasé. Okay. Ahora comenzaremos a poner nuestros 10 números, nuestros 10 botones. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 9, 0, igual, y nos faltan 3 más. Okay. A este botón le ponemos 1 y así vamos editando, clic derecho. Esto es una interfaz, ya se lo deben de conocer. Clic derecho, 4, clic derecho, 5, clic derecho, editar texto, 6. Y para finalizar, dividir, ¿no? Ya tenemos todos nuestros botones listos para usar en nuestra aplicación en Java. Se me fue aquí. Lo estoy haciendo aquí simplemente acomodando nuestra interfaz para que se vea bonito, ¿no? Me perdió uno. Una vez tengamos listo nuestra interfaz en Java, bueno, aquí nos faltaría el botón de limpiar. ¿Qué pasa? Limpiar, listo. Una vez tengamos todos nuestros botones, tenemos básicamente nuestra calculadora lista para usarse. Uf, me pongo una imagen. Bueno, igual. ¿Qué pasa aquí que no puedo acomodar el frame? Ahora sí.
Pues esto tenemos que ir a nuestro main. Fácil como siempre. Llamamos a nuestro frame de la manera new. Nombre del frame, en este caso calculadora. Dora. Paréntesis, paréntesis, punto show. Y listo. Una vez hecho esto, podemos correr nuestro programa. Y ya tenemos nuestra calculadora, nuestra interfaz de la calculadora. Okay. Ahora, primero que todo, nuestra calculadora debe concatenar. O sea, esto, que yo ponga 4 y que en la pantalla vaya tomando los valores de 4. Para esto, primero que todo, tengo que hacer un método que se llame concatenar y darle que cuando presiono clic en el botón 1, me marque 1 en la pantalla. ¿Cómo hago esto? Fácil. Le doy doble clic sobre mi botón 1 y digo que mi X1, que para mí X1 va a ser un string, va a valer el valor de 1. Y de esta manera llamaremos un método que se llamará concatenar. Punto y coma. Entonces, tenemos este método que no hemos creado, pero vamos a crear a continuación, que crearemos aquí mismo, concatenar. ¿De qué valor? De un valor nulo. ¿Por qué no hago esto en otra clase y lo llamo con método orientado a objetos? Porque habría que estar mandando parámetros, recibiendo parámetros, y esto para mí no es cómodo. No sé si ustedes tienen este conocimiento y solo intercambian los métodos para otras clases, ¿no? Pero como ya les estaba diciendo, para mí no es cómodo. Entonces, ¿qué va a tener que concatenar? Es como una suma de caracteres. X es igual a X más X1. Donde X va a ser... ¿Por qué tenemos X declarado? Okay, no, X lo que nos está indicando es una... que es una suma. String X es igual a vacío, coma, y X1 es igual a vacío. Igual. Este es para inicializarlo. Entonces, ¿qué era lo que le decía? Mi X va a ser como un acumulador, donde contenga todo lo que vaya ingresando en mi JPEG file. ¿Cierto? Entonces, con esto ya concatenamos. Y en el JPEG file 1 vamos a colocar el valor de X, que es lo que ya tenemos concatenado, ¿verdad? O sea, aquí se va a poner esto. Entonces, lo principal, ahora digo, ahora lo siguiente sería ponerle a todos los números un valor, o sea, a todos los botones numéricos un valor. Para esto, copiaremos esto mismo y solo quitaremos el 1. El 1 por los demás valores. En el caso de 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0. Con esto deberíamos probar nuestra calculadora y ella debería concatenar todos los números que marquemos en nuestra pantalla. Y efectivamente los concatena. Una vez nuestra calculadora concatene, nos vamos a venir al primer método, ¿verdad? Nuestro primer método que implementaremos será el método sumar. Okay. En nuestro método sumar, tenemos que tener en cuenta que cada vez que marquemos sumar, yo personalmente quiero que se me limpie la pantalla para ver, es que debería ser así, ¿no? Limpio la pantalla para que se vea ahí, el número por el cual se quiere sumar o que ya está en pantalla. Entonces,
Para eso usamos el JTAG file, este mismo que está aquí, que vamos a copiarlo porque esto está demorándome copiando. Tenemos poco tiempo para el tutorial. Lo queremos, pero con valores en blanco. Entonces, llamaremos a un método, al método suma, que este método no lo hemos creado. Pronto lo vamos a crear. Y lo siguiente sería limpiar el valor de mi x para que ya no haya una siguiente concatenación acá. Entonces, para que se rompa el concatenar y mi variable x quede limpia. Entonces, ahora venimos al método sum, ¿verdad? Es un igual, es un método nulo. Repito que hago esto así porque no me gusta estar usando lo que es orientado objeto y estar enviando y mandando. Y digo a mi método suma que captar, le llamaremos captar a la variable, es igual a doble punto parse doble x, ¿cierto? ¿Por qué x? Bueno, aquí tenemos un error, parse es con p minúscula. Ok, parse doble. Ah, está bien, lo que nos dice es que no tiene que captar. Entonces, ¿por qué x? Porque x es nuestro valor string que viene concatenando. Y el parse doble lo que nos hace es que nos convierte en el valor en doble. Entonces, aquí te necesitaremos dos valores dobles. Doble, nuestro valor de acumular, que es el que va a mantener nuestra respuesta, que este siempre va a ser igual a 1.0, y nuestro valor captar, que es captar, punto y coma, ¿no? Ok, aquí tenemos algo malo, doble punto, parse, ah, ok, es doble. Doble, esto, listo. ¿Qué sería? Bueno, aquí como les decía, carto, mi variable captar toma el nombre, el valor del string con la transformación parse doble y lo transforma a un número doble. Entonces yo digo que acumulador es igual a acumulador más 1. Y que pusimos aquí acumulador, ¿cierto? Entonces mi número va a tener el valor de acumulador. Ok, pero es cierto que podemos sumar 12 más 12 es igual, así que nos falta este método, que sería el método resultado, ¿cierto? Ok, vamos al método resultado. En nuestro método resultado, simplemente llamaremos a nuestro método resultado. Sí, suena redundante, pero así se debería hacer. Okay. Primero que todo, haremos igual, bueno, llamaremos a resultado, que no lo tenemos hecho. Y tenemos que hacerlo. Y en el JTAG file 1 imprimiremos a acumulador, ¿verdad? Pero acumulador es un valor doble, así que en realidad deberíamos, y el JTAG file solo nos imprime strings. Así que tenemos que hacer una conversión de doble punto toString acumulador. Y listo. Venimos y nuevamente limpiamos nuestra X. ¿Cierto? Ahora, nos está diciendo que tiene resultados, que no existe ni un método con este nombre.
Bueno, entonces vamos y lo creamos. Venimos acá y copiamos nulo resultado o void resultado y creamos nuestro método resultado. Resultado es simple. Cabe entender que cuando nosotros estamos usando nuestra calculadora, nosotros podemos hacer 13 más 6 igual. Así que ahí nos debe dar un valor la respuesta a la suma, pero es igual, también nos lo puede dar menos igual. Por eso tenemos que condicionar nuestro método de resultado con variables booleanas. A ver si me voy a explicar. Utilizamos un if para ese, que nos va a indicar que el resultado que nos tiene que dar, resultado, valga la redundancia, es el valor de una suma. Entonces, simplemente tomamos nuestro método suma y lo copiamos igual. Y decimos que ese ya es igual a false para que no vuelva a entrar aquí si no se le manda. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que para poder entrar tiene que ser verdadero. Así que antes de venir a sumar, después de sumar, decimos que ese es igual a true, que es cierto, pero no tenemos nuestra variable s y boolean s igual a false. Entonces, ¿qué pasa? Esto también lo tenemos que usar para multiplicación, para división y para resta. Entonces, aquí sería división, multiplicación y resta. Una vez creado esto, no deberíamos tener ningún problema en correr y sumar 5 más 5 es igual a 2. Entonces sí tenemos un problema. Porque 5, ok. ¿Cómo? Aquí no puede ser 1, sino captar. No sé cómo aparece ese 1 ahí. Captar. Y ahora sí. 5 más 5 igual a 10. Y ya nuestra calculadora suma. Entonces, ahora prosigamos con nuestro método restar, que básico igual a 10. Y ya nuestra calculadora suma. Entonces, ahora prosigamos con nuestro método restar, que básicamente es lo mismo que nuestro método sumar. Primero que todo, limpiamos nuestro JText. TextFile1.set text igual a lo limpiamos. Llamamos a nuestro método restar, que no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo. Decimos que R es cierta, esto es para cuando entremos al resultado, no entre por suma, sino por resta. Y una nueva variable que será igual a 1, sea 1, y limpiamos el valor de nuestra X. Entonces, bien, aquí ustedes se preguntarán, ¿y ahora esta variable de dónde salió? Que es una variable entera. Que es una variable entera, ¿verdad? Que puse como b igual a 1. ¿Qué pasa, muchachos? Que si yo introduzco, bueno, tendría que copiar el método para que vieran esto. Crearemos el método void restar tomaremos esto mismo que tenemos en sumar, captar, porque es lo que trae el valor, lo copiamos y lo pegamos, y aquí le ponemos la condición que si b es diferente de 1, haga esto. De lo contrario,
haga esto, pero con el signo de menos. ¿Qué yo le quiero decir aquí a nuestro método? ¿Qué le pasó al else? If, ok, el if tiene un punto y coma, no va. Muchachos, ¿qué le quiero decir yo a mi calculadora con esto? Teniendo en cuenta que yo digo que acumular es igual a acumular más cartar y acumular es igual a acumular menos cartar. Si yo le pusiera menos directamente en mi primer valor introducido que yo le diera 2, él no sería 2, sería menos 2. Y si yo quiero hacer una suma de menos 2, de 2 menos 4, él me botaría un valor negativo, me botaría menos 6. Y esto no es lo que yo quiero, por eso tengo que usar esta condición. Ok, una vez hecho esto, también tenemos que agregar al resultado. Sí. Si resta es verdadera, agregamos todo lo mismo que está en la parte de arriba, no lo copiamos rápidamente, lo pegamos y aquí sí solamente tendríamos que cambiar el número menos y aquí en vez de que fuera S, la falsa va a ser R, ¿verdad? Entonces, nos venimos acá, corremos nuestra aplicación, decimos 3 menos 2 es igual a 1 y perfecto. Más 2 es igual a 1. Uy, ¿qué pasó aquí? Tenemos otro pequeño error. Veamos, ¿qué está sucediendo? R es falso, S es falso. Más, cuando le damos a más, ¿dónde está el signo de más? Llamamos a suma, llamamos a R, creo que esto es lo que tengo mal puesto. Vamos nuevamente a ver qué pasó. No sé qué pasó. 3 más 2 igual a 5. Menos 4 igual a 1. Perfecto. Más 2 igual a 3. Listo, perfecto, muchachos. Ok. ¿Qué pasa? Que se venía aquí, entonces se iba al método y no llegaba, no regresaba. Ok. Entonces, ahí ya vieron que lo arreglamos rápidamente, por suerte. Ya solamente nos faltarían nuestros dos últimos métodos: multiplicar, que es sumamente sencillo. Es lo mismo que en nuestros otros métodos anteriores. Primero limpiamos nuestra pantalla, luego decimos que m es igual a true para que en el resultado sepamos cuándo, por dónde tenemos que entrar. Llamamos a multiplicar, multiplicar que no lo tenemos hecho, y en este caso sí tenemos un problema. Antes de llamar a multiplicar, tendríamos que decir que sí. Acumulador es igual a 0.0, entonces acumulador es igual a 1.0. ¿Por qué pasa esto, muchachos? Porque si decimos que acumulador es igual a 0.0 y llamamos a multiplicar, no importa por qué lo multipliquemos, el valor que nos va a botar va a ser 0. No sé si me estoy dando a explicar. Luego que hayamos hecho esto, ya podemos proceder a limpiar nuestra variable. Nuestra variable de concatenación. Entonces, ahora llamamos a multiplicar, que no lo hemos creado. Nuevamente, un método multiplicar void. Voy a multiplicar. Y copiamos una simple multiplicación. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es copiar el captar, lo que está en la pantalla, el captar igual al doble punto parse doble x y listo. Y ahora que parece que copié más parse, a ver si. Y
Decimos que acumular es igual a acumular por captar. Acumulador. 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 Y bueno, ya tenemos nuestro método acumular. Digo, multiplicar. Venimos a resultados y le decimos que si m es cierto, haga lo que hace acá arriba. Que es lo mismo, ¿no? Una simple multiplicación y le damos el valor de m a false para que nuevamente, para que de nuevo no vuelva a entrar en multiplicar. Teniendo esto en cuenta, venimos acá a multiplicar nuevamente a ver qué hicimos, ok. Teniendo esto en cuenta, pues ya podemos correr una simple multiplicación. Y venimos a 3 por 5 igual a 15. Menos 5 igual a 10. ¿Listo? Hacer una simple multiplicación. Y venimos a 3 por 5 igual a 15. Menos 5 igual a 10. ¿Listo? Y para terminar solo nos faltaría nuestro método dividir, que es básicamente lo mismo. Primero limpiamos nuestra pantalla. Luego decimos que dividir es igual a true. Esto es para el resultado. Y llamamos a nuestro método. ¿Qué método? Dividir. Nuevamente todavía no lo hemos creado. Y por último, como en todos los otros botones de operando, limpiamos nuestro valor de concatenar. Rápidamente creamos nuestro void dividir. Y le decimos qué tiene que hacer esta división, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Cut es igual. Cut no. Captar es igual a doble punto parse doble x. ¿Verdad? Y ahora tenemos un pequeño problema. Como ustedes sabrán, uno no puede dividir 0 entre un número, porque esto no existe o no es válido. Así que nuevamente tendremos que hacer uso de un if. Decimos que si acumular es igual a 0.0, que en realidad es 0, acumulador, perdón, acumulador. Entonces, acumulador es igual a cut. Digo, a captar. Okay. Si no, entonces, acumulador vendría siendo igual a acumulador entre captar. Y con esto vendríamos a nuestro result y tiraríamos por último que si dividir es cierto, haga lo mismo que en esta función. A ver, que se me hizo dividir, aquí está, me transforme, está, me transforme y me divida. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Uf, me la llevé cortada. No, aquí está el resultado. Y me divida nuevamente. Y ahora decimos que dividir es igual a false. Ahora, ya solo nos resta correr nuestra calculadora y rectificar que todo esté bien. A ver, vamos a ir con operaciones fáciles. 10
más 10 es igual a 20, menos 10 es igual a 10, por 2 es igual a 20, entre 2 es igual a 10. Entonces, perfecto, nuestra calculadora ya trabaja. Ahora solo nos falta utilizar el botón limpiar. Okay. Nuestro botón limpiar, sencillísimo, le damos doble clic. ¿Qué hace limpiar? Limpia todo. Cuando digo todo es todo. Así que, como queremos limpiar todo, venimos y copiamos todas las variables que usamos. Es como un reset. Las copiamos, venimos nuevamente a limpiar y las pegamos acá. Eliminamos su tipología y, ay, ¿qué pasó aquí? Y le damos punto y coma a todas ellas para que no haya ningún tipo de problema. Punto y coma, punto y coma. Ok, aquí no hay que inicializar a captar. Y punto y coma. Y bueno, aquí ya limpiamos. Y el siguiente paso sería limpiar nuestro frame, nuestro JTextFile. Corremos nuestra calculadora y ahora sí está